Hola, hola, chicas y chicos del Club de Lectura de los libros del Rab Daniel Ginerman. Bienvenidos, muy amables por estar acá. Aquí los saluda Aide Flores desde el puerto de Veracruz, México, transmitiendo para todo el mundo de habla en español, como siempre digo en la radio. Y bueno, aquí estamos con las chicas del Club de Lectura que vamos a terminar de comentar sobre nuestro precioso libro, Siete Señales de Tránsito Divinas para tu Vida y tu Mundo. ¿Okay? Antes de comenzar, quiero hacer unos anuncios. Y el anuncio principal es que ya llevamos cuatro libros preciosos del Rab Daniel. El primer libro es el de las Siete Maravillas, el segundo es el de los Siete Sueños, el tercero, este, Siete Señales de Tránsito Divinas para tu Vida y tu Mundo, el que estamos platicando ahora. Ya tenemos tarea para el siguiente club de lectura, que vamos a empezar con Siete Mujeres Profetas, Más Allá de la Imposición, el Anhelo. Ese es muy hermoso para las chicas. Y esos libros ya están hechos, ya están colapsados en este mundo de Malhut, en la tercera dimensión, Planeta Tierra. Uno que viene bajando desde Keter Homa, por ahí viene, es el que sigue, que no tiene título, pero es de 610 a 616. Todavía el rap no sabe si le va a poner las escaleras o la puerta de algo, ¿no? Pero ahí vamos. El tema es que te cuento lo de el libro que está en proceso, que está todo el esbozo, digamos. No tiene el título todavía, pero ahí va. Que estamos invitando a todos los que escuchen este club de lectura a a constituirse en protectores ebook de la labor del Rab Daniel Ginerman por medio de un donativo de $50 por el ebook, que quiere decir que es el protector de uno de los capítulos del libro. Normalmente se asignan por las siete sefirot inferiores, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Por ejemplo, si tú eres protector y te toca, o sea, no es que tú la escojas, sino que te toca por orden de aparición o de registro, te toca la sefirah de Gesed, ¿no? O la de Geburah o la que sea. Esa sefirah seguro te está informando algo desde el instante en que la estás adquiriendo, porque es para hacerte protector, ser protectora. Entonces, en ese momento, voy a poner silencio acá. Y en este momento tú te constituyes protector y el rap puede seguir escribiendo, ¿no? Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a todos los protectores, a todos los que se han hecho protectores desde el ebook número 1, 2, 3, 4, y vamos en el 5. Y nada, muchas gracias. Si necesitas informes, seguramente en el pie de este video lo vas a ver cuando el rap lo suba a YouTube. Y bueno, aquí ya estamos, Aide Flores, saludándolos con las chicas del Club de Lectura. Y lo que vamos a hacer ahora es esto. Ah, también puedes adquirir los libros, por Gumroad, que ahí vamos a poner el link, añadiéndolo aquí en los comentarios, cuando se suba a YouTube. Y por ahí le picas y adquieres esto que vamos a platicar y todos los anteriores. Y el futuro también lo puedes comprar en preventa. Entonces, en nuestro club de lectura estamos, lo que hacemos es asignar capítulos de los libros que va haciendo el rap. Y ahora vamos a continuar con nuestro libro de Siete Señales de Tránsito Divinas para tu Vida y tu Mundo, con los capítulos que siguen. Vamos a hacer el capítulo 5, que es Cada una en todas y todas en cada una. Vamos a hacer el capítulo de Gesed, Prohibido pervertir el amor. Vamos a hacer el capítulo de Geburah, La medida justa de poder para preservar la libertad. Haremos también el capítulo de Tiferet, Prohibido robar. Haremos el capítulo de Hod, Prohibición de la emoción perversa.
Disculpen, es que se están filtrando el sonido de las chicas. Entonces, vamos a hacer HOT, prohibición de la apendición perversa. Vamos a hacer ISO, tomar un órgano de un animal vivo. Van a quedar pendientes MALHUT y el capítulo 6, que es hagamos de una brújula moral. El caso está en que las chicas que iban a hacer este compartir tuvieron algunas cuestiones que hacer ahora, pero todos para bien, Baruch Hashem. Así que bueno, comenzamos con nuestra querida hermosa mexicana, que os otra bendiga, mi querida amiga, querida, adorada, Liz Dávila, de México. Y comenzamos con ella. Hola a todos. Solo me falta vender fruta, porque ya todo lo demás ya lo he hecho. Bueno, no se escucha. ¿Se escucha? Sí, pero no te veo. Bueno, pero puedo continuar. ¿Ahí ya me ves? Sí, ya. Es que, ¿sabes qué? Tengo mi apunta aquí en el teléfono. Ah, bueno, entonces quita la cámara y a ver si se escucha. Dale, ahí va. Mi capítulo se llama Cada una en todas y todas en cada una. Entiendo que es el nombre de la Sefirot de una festividad a otra, y cuando va siendo de una Sefirot en una Sefirot, qué es lo que significa, ¿no? Uh-huh. Entonces, de acuerdo a mi apunte, empieza de Pesach a Shavuot. Perdón. Y bueno, eso es lo que nos da ese trayecto de esos 40 días, 49 días, perdón, es que nos da la libertad, pero esa libertad nos exige conocimiento. El ejercicio de la libertad nos exige conocimiento. En este camino de las 7 semanas, yo siento que es como cuando iniciamos todas el camino espiritual, y no quiero como profanar lo sagrado, ¿no? Sino que vas puliendo todas las características que son las que están en el árbol de la vida para sanar y enmendar el corazón de cada uno. Entonces, ese camino de las 49, de los 49 días, lo que vamos haciendo es estudiando cada cada característica de cada sefirot, y lo que se te va quedando, lo que te va haciendo clic en cada día, es como puedes ir enmendando estas, no las sefirot, sino en uno mismo, ¿no? Desde que lo entiendes, o sea, como decías, desde el mundo abstracto hasta lo emocional, lo actitudinal, que sería pues la intención que se tiene para cambiar, hasta que se concreta en el mundo físico. Y pues bueno, ahí ya viene explicando que la primera semana es de Gesed, que es, estudiamos el amor, la piedad, la voluntad de dar. La segunda es Geburá, que es el rigor, el vigor, la medida, la disciplina. Perdón, me tengo una llamada. Entonces, vamos estudiando esta estructura, estas estructuras humanas de manera fractal, por lo que cada una de estas semanas da una cualidad. Y pues bueno, aquí dice el rap que esto da para estudio de otro libro, que no se quiso extender en todo esto. Y pues en realidad tengo 3 páginas de este capítulo, es muy, muy, muy pequeñito. Entonces me quedé reflexionando al respecto de los pilares que tiene el árbol de la vida. Y pues me di cuenta de que oscilamos a veces de uno a otro, o sea, o del izquierdo al derecho, pero regularmente no estamos en el de en medio.
pero justamente eso es lo que nos da el estudio de la Torah, ¿no? O sea, saber qué es dar sin excederte, sin olvidarte de ti mismo. Y en mi experiencia, pues lo hacía como de que iba yo aprendiendo por mi experiencia. Pero justamente eso, sin el conocimiento de esto, ¿no? Del árbol de la vida. Pero justamente eso, pues de repente como que te atora un poco porque no sabes, o sea, te empiezas a medir en muchas cosas, o sea, no nada más en el dar, ¿no? En todas las cualidades que tiene la sefirot del árbol de la vida. Pero hasta que no ya tienes, pues no sé, secuelas por no medir o detenerte o regularlo, pues no empiezas a cambiar y cuesta un chorro, ¿no? O sea, cuesta demasiado. Entonces, el estudio de esto, pues nos hace, creo, en mi entender, que nos hace, pues igual y tener menos eventos dolorosos o estresantes o cosas así. Y además también pulir las cualidades que ya tenemos, pues, trabajadas, sino como irlas puliendo más para llegar como a una mejor versión de nosotros mismos. Eso es todo de mi capítulo. Gracias, Cris. Canta como es. Un momentito, Cris. Fíjate que Liz, ¿te acuerdas que estos 49 días, estamos hablando de cada uno en todos y todos en cada una, estamos hablando de las sefirot, las siete sefirot inferiores, de las que hablamos al principio, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut? ¿Y te acuerdas cómo estuvimos haciendo el tránsito de la cuenta del Omer? Sí. Ese es el tema. El tema, aquí se trata el tema este de la cuenta del Omer, de cómo vamos rectificando cada una de nuestras características, el Gesed, y hacemos Gesed de Gesed, Geburah, todas las sefirot, y luego Geburah, y así, ¿no? Entonces, pero sí tienes mucha, estoy muy de acuerdo contigo en esto de tratar de estar como que en el pilar de en medio, ¿no? Más cerca de ni irte al Gesed extremo ni al Geburah extremo, porque fíjate que desde mi percepción, esto también está en el sentido de que estamos en un mundo dual, en un mundo de la dualidad, donde todo es arriba abajo, derecha izquierda, bueno malo, blanco negro, Gesed Geburah, ¿no? Y entonces tenemos que estar conscientes de la dualidad, pero no sin polarizarnos, o sea, que la dualidad no te habite, sino que tú habites la dualidad. ¿Cómo quiero decir? Que te acomodes en donde sea más funcional para tu momento, tu experiencia que estés transitando. Lo que sí digo es que siempre estar más cerca del centro, porque si te polarizas, o sea, por ejemplo, te polarizas en extrema Gesed, en extrema piedad, misericordia y todo, ese Gesed te puede hacer daño, porque empiezas a estar ayudando, ay, pobrecito, ay, todo esto, y entonces te agotas, te cansas, hasta te enfermas, ¿no? Entonces, ese Gesed extremo, hay que traerlo un poquito más al centro, también este Geburah de voy a ser rígido, disciplinado, etcétera, traerlo un poquito al centro, hasta el punto de que se hace en uno y se forma Tiferet, que es la Sefirah que viene después de ella, que es belleza, esplendor. Entonces, esta es la belleza, y hablando de toda la Sefirah de en medio, ¿no? O las centrales, que nos mantienen, que nos ayudan a estar en equilibrio, o sea, tratar de no polarizarnos en ningún sentido. ¿Cómo ves, Liz? Sí, y ahorita me acabo de acordar, ¿sabes qué? Que cuando empecé con este tema de estudiar lo de la Sefirot y los pilares, y qué significaba cada pilar, me pasaba que, o sea, también creo, y estoy súper consciente de que también depende de mucho el espíritu de cada quien, pero en mi caso, el ímpetu que tenía para la mayoría de las cosas que hago, que es como muy impulsivo de repente, traslapando también este conocimiento con eso, me sucedía que empezaba a hacer muchísimos juicios de, no, es que ya estoy en este lado,
y ahora cómo lo voy a rectificar, y después ya me iba este otro, y entonces era como demasiado estrés hasta que dije, a ver, basta. O sea, no se trata de que, digo, eso también fue bueno, como tú dices, que todo hay, que todo tiene su belleza oculta, ¿no? O sea, después de todo ese estrés que me causó el juzgarme, porque ya estaba yo en un extremo y no en el otro, y no estaba en el en medio, porque no iba yo a poder, como evolucionar, justamente esas conclusiones a las que llegué fue que, ya sé que es como muy de mi ímpetu y muy de mi carácter, pero sí me sirvió muchísimo porque me di cuenta de que a través de esa experiencia, únicamente a través de esa experiencia y habiendo asumido que esa experiencia me hizo entender que no estaba mal estar en un lado ni estar en el otro lado, porque justamente, y, o sea, iba a conocer los dos polos como un péndulo, ¿no? Para saber en qué momento de esa oscilación podía llegar al punto medio y poder ahí sí ya hacerlo en 3D en no tener esa impulsividad. Así es. Y sabes que una de las cosas principales que creo es el tema de estar en coherencia. O sea, fíjate, estar en coherencia, porque yo, por ejemplo, soy más Geburah que Hesiod. Soy más Geburah que Hesiod. O sea, así no, ¿no? Es más así no y así. Pero tampoco se trata de que ahora voy a ser, ay, súper linda y tierna y eso, si ni te sale, ¿no? O sea, hay que estar como más en honestidad, en integridad, en coherencia contigo, estando pegado lo más que se pueda al eje del medio, sin dejar lo que eres. Y también sin estarte rascando las vestiduras, porque entonces vas caminando, a lo mejor el RAF nos corrige en eso, ¿verdad? Vas caminando en el sendero, que lo importante es el sendero que vas haciendo la transformación de tu alma, de tu vida, de todo tu entorno. Pero desde una parte de coherencia y de amor, de alegría, de todos estos asuntos. ¿Sabes? Y también me gustaría agregar este comentario de que en ocasiones, o sea, yo sé que es importante quedarnos en el pilar de en medio, pero en ocasiones sí se requiere, por las circunstancias, que seas más del pilar derecho o más del pilar izquierdo, y no es porque no estés evolucionando, porque yo así lo veía, ¿no? Así como de, no, no, me estoy yendo para atrás. Pero en realidad es que, o sea, ya conoces esas herramientas, ya transitaste por ahí y a veces ocupa ser más de este lado, más del otro lado y no está mal, o sea, que conozcas toda esa gama, pues yo siento que es más maravilloso porque justamente es ese sendero que vas recorriendo y puedes como verificar la información que estás aprendiendo, ¿no? Yo creo que todo es un darte cuenta, ¿no? Darte cuenta. Y darte cuenta desde que quieres ser, por ejemplo, muy Gesed, bueno, darte cuenta del Gesed extremo, que te quita la salud, que te quita el dinero, que te quita la tranquilidad, y hasta que te das cuenta y dices, ay, me estoy pasando, entonces te vas un poquito acá. O en el Geburah, hablando del ejemplo, ¿no? El rigor, la disciplina, etcétera, y también puedes decir, ay, me estoy pasando, vámonos tantito por acá. Pero en el tema, lo principal creo que es la observación, la capacidad que puedas que tengas de observarte sin juzgarte, o sea, sin culparte, sin rasgarte las vestiduras, ni hacerte todo un drama, ¿no? ¿No, Liz? Sí. Así que Pero bueno, bueno. también esos dramas son parte de la experiencia y también tiene sus conclusiones y sus tesis y sus síntesis. Muy bien. Todo es para bien, todo es para bien. Muy bien. Muchas gracias, Liz, por habernos compartido algo sobre el capítulo 5 del libro del Rab Daniel Hinerman, Siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo. Cada una en todas y todas en cada una. Vamos a seguir con Ese. Jefet, Ese. Avi.
Ay, muchísimas gracias. Yo las súper admiro a todas porque explican tan bien que voy a hacer mi mayor esfuerzo en explicar este capítulo porque a mí me dan muchos nervios que me estén mirando. Pero para sentirme un poquito más relajada y no regarla, voy a apagar mi cámara, ¿está bien? Sí, gracias. Ok, a mí me tocó el capítulo de Gesed. Prohibido pervertir el amor. Primeramente, aquí el rab comienza definiendo qué es Gesed. Y Gesed es la voluntad de dar todo de sí mismo sin límites. Es un acto de acción gratuita e incondicional de hacer el bien a otro. Es piedad, es misericordia, es bondad, amor. Pero esa es la definición de Gesed y rab. Y Ra comienza explicando que en el sendero de nuestra vida, de nuestra evolución, la primera señal de tránsito que tenemos es la prohibición del adulterio y toda perversión o conducta promiscua que tenga que ver con la sexualidad. Esto con el fin de cuidar el amor. Y la prohibición, me llamó mucho la atención la prohibición del adulterio porque no solo aplica al mundo de la acción, sino que se refleja en todos los niveles del ser, en sus formas de pensamiento, emoción, sentimiento y en el habla, y por supuesto que en la acción. Mucho, mucho me llamó la atención eso. Así que para cuidar el amor debemos poner barreras en mi acción de dar. Por eso la Torá nos regala los parámetros, los límites, los cercos, los fundamentos para que tengamos una buena vida, con el objeto de ser vasijas para recibir y contener la luz. En mi experiencia para comenzar a ser una vasija digna, puedo decir que lo primero que tuve que definir es que qué es lo que no debía tener lugar en mi vida y comprender que el amor, al amor le antecede el orden. La primera certeza fundamental que menciona el rap para poder ser capaz de gobernar nuestros instintos es la fe completa de que el Creador es solo uno, una divinidad única, absoluta y total. En esta señal de tránsito nos explica el rab que el Creador se revela en su Torá, en una ley, dándonos los fundamentos, los límites y los filtros para que podamos discernir lo que es verdadero y decidir de quién aprendemos, de a quién nos entregamos, dónde debemos sembrar, de qué debo alejarme. Porque Yesed también es saber dónde no debemos dar. Una vez que tenemos claro estos cercos que el Creador nos revela en su Torá, comprendemos en qué tenemos que trabajar en nosotros mismos. Yesed también es conocernos, es saber nuestras limitaciones y fortalezas. El capítulo menciona dos dificultades que tenemos en esta señal de tránsito. Una es teórica y otra es práctica. La teórica es que debemos ocupamos estudiar, Aide siempre nos está diciendo eso, estudiar, investigar, interiorizar en nosotros mismos. El RAN menciona que no es estudiar como para un examen, grabarnos conceptos, fórmulas, sino estudiar para juzgarnos nosotros mismos. Es lo que yo entendí. Juzgarnos nosotros mismos, porque la otra dificultad es la práctica. Cuando venga la prueba, tener el carácter, qué tanto carácter tengo yo en mantenerme fiel al camino que yo he elegido en este tránsito de mi evolución. Y en la práctica vendrán tentaciones y la Torá nos da la fuerza y la medida para comprender la ley y que me mantenga y decida el camino que he decidido. Disculpan si estoy como haciendo las mismas cuestiones. Rap concluye en esta señal de tránsito divina que es Gesed, diciéndonos algo bien hermoso, que sé que es coherencia. Somos con nosotros mismos. Como somos con nosotros mismos, es como nos conducimos en el mundo. Lo que entiendo de eso es que en la medida que nos gobernamos a nosotros mismos, a nuestros instintos, del placer,
En este capítulo, Ram menciona precisamente que el primer cerco para cuidar el amor es la prohibición del adulterio y toda desviación sexual, promiscuidad, pero también los placeres son comer, ser impulsivo, reaccionar al enojo, la pereza, el ocio. Es que en la medida que nosotros gobernamos esos instintos, es como vamos creciendo en este sendero. Y cada persona tiene una velocidad diferente. Por eso es la importancia de estar estudiando Torah, para poder ir filtrando todas nuestras debilidades. Y concluye diciendo que nunca se pervierta en nuestras manos el amor. Eso fue lo que a mí me tocó y me encantó, lo leí mil veces porque a mí me tocaba mucho Gesed. Cuando me ha tocado esta sefirá, yo decía, es que yo soy muy buena. Porque Yesed es amor, es dar sin límites. Y sí, suena bien bonito, pero por algo el Creador se revela a través de su Torah en que hasta para dar hay límites, y es por nuestro bien, es para que nos vaya bien. Y es parte, podría una persona decir, no, yo no he pecado yo no he caído en adulterio, no he tenido ese pecado, pero aquí el Ram menciona muy claramente que es en todos los niveles del ser, desde un pensamiento, una emoción. De hecho, hay una oración que mandó Silvia, que a mí me estuvo haciendo mucho ruido, en especial dos palabras, donde decía, el terrible pecado de semen en vano y gotas del cerebro. Y yo dije, wow, ¿de qué estamos hablando aquí? Me puse a investigar, semen en vano, ese derramamiento de semen. El hombre y la mujer, al ser uno solo, nosotros somos vasijas y ellos deben, es parte de lo sagrado que el semen quede en la mujer, dentro de la mujer. Y gotas del cerebro, se refiere a esos sueños eróticos que puedas tener con o sin intención. Entonces, es muy extenso el tema este de la prohibición del adulterio, y Rab lo explicó de una manera muy hermosa, así que nadie estamos exentos de practicar Gesed, y me encantó. Muchísimas gracias. Espero que me haya dado a entender, aunque sea un poquitito. Gracias, Abby. Muy amable. Y ya puedes poner tu cámara, Abby. Me voy a poner. Ahí estoy. Ahí estás. Muy bien. Qué bueno, Abby. Gracias por compartir. Gracias a ti. Respira profundo. Tos para bien. Mira, acuérdate que una cosa que dijiste es que eres lo que suena como pleonasmo, pero no es. Eres lo que eres. Eres en esta tercera dimensión lo que eres. Entonces, por ejemplo, eres muy hermosa porque eres hermosa por dentro, ¿me explico? Entonces, tú puedes hablar en público, todos para bien. Del tema de la prohibición de pervertir el amor, el tema del asunto sexual. Hay transgresiones súper importantes en la Torah, ¿no? Una de ellas es el aspecto de tirar el semen en tierra, dice la Torah, y por lo cual solo les voy a pasar un tip, que seguro el Rab no tendrá ningún problema con eso, el Rab Daniel. Les voy a pasar un tip. Hay un libro que se llama, ahí está, El Tikkun Haglali del Rabbi Nachman de Breslev, donde están los 10 salmos del Tikkun, que justo son para rectificar el daño causado por las transgresiones sexuales y sus derivados. Los 10 salmos son Salmo 16, Salmo 32,
Salmo 41, Salmo 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Esto es en ese orden. Y nosotros, cuando hacemos en nuestros grupos de plegarias y esto, también nos hemos dedicado a hacer los salmos del Tikkun en algunas, para algunas situaciones. Obviamente, Nishmat Kol Hay, la traducción del Rab Daniel, es nuestra principal herramienta en ese sentido, pero también los salmos del Tikkun son buenísimos, especialmente para este tema de rescatar la luz de la clipa. Entonces, muchas gracias, Abby, muchas gracias por compartirnos. Gracias. Jesse. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Seguimos con Sarita. Sara, que va a comentar sobre la Sefirá de Geburá, la medida justa de poder para preservar la libertad. A ver, Sarita. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Pues bueno, me tocó Geburá, de las 7 señales de tránsito divinas. Pues estoy escuchándolas y todo tiene que ver, ¿verdad? Con Geburá, con Gesed. Y pues yo estuve ahí estudiando, tratando de entender y comprender esta Sefirot que te hace ver cosas que, vaya, te implican a seguir estudiando, a seguir tratando de llevar a cabo todo lo que, la necesidad que tienes de poder entender las cosas ocultas del Eterno. Geburá, aquí el rap habla sobre la segunda señal, dice, de tránsito. Dice que en la cifra de Geburá, que es el rigor y el vigor, y la medida y la disciplina. Dice que aquí habla sobre la medida justa, ¿no? De poder sobre el poder, ¿no? Pues bueno, sobre lo que yo entendí, doy gracias primeramente, chicas, porque por ese momento de compartir y aprender, ¿verdad?, sobre la Sefirot. Y en especial la que me tocó a mí. Pues bueno, creo que Geburá me muestra que el poder también me atrae un poco, me atrae a la muerte también, me trae muerte. Porque me muestra que en ningún acto de poder yo podría darme la satisfacción de matar, ¿verdad? Bueno, esa parte la entendí así. Pero sé también, porque aquí Rat lo menciona, que no podría permitir que alguien también me quisiera quitar la vida sin más ni más, ¿verdad? Tendría que defenderla, pues, quitándole la vida a la persona que, pues, quisiera quitarme la vida a mí. Pero ya hablando sobre matar, sobre ese mandamiento, yo entendí que el derramamiento de semen, como lo ha explicado un poco Abby, tirado a la tierra, explica que también está matando generaciones tras generaciones. Pero creo que ahí viene esa parte de cuestión de las relaciones sexuales que no son con la esposa, ¿no?, sino con otras personas, que no, otra mujer, otra, como se dice, amante, ¿no? Creo que también es asesinato que un hombre tenga relaciones sexuales con la que no es su esposa. Yo digo que es muerte, ¿verdad?, porque el hombre llega a la eyaculación dentro de la amante. Y en su momento, pienso, siento, y me dio ese sentir de que está matando a la esposa. Y digo, por aquello de la vergüenza, ¿verdad? Porque la vergüenza
investigué un poco sobre este tema y el SOAR dice que el derramamiento de sangre no se refiere solamente a matar a sangre fría. El derramamiento de sangre ocurre cuando públicamente o privadamente también podría ser cuando hablamos mal de una persona, ¿verdad? Pero dice que esto atrae que tu sangre se eleve a tu rostro por la vergüenza. Entonces, pienso y siento que también esa parte de tener el esposo, un amante, en cuestiones de esa prohibición de no tener que tener relaciones sexuales con otra gente que, o con otra mujer que no sea tu esposo o tu esposa, también es derramamiento digo, también es un momento de matar a la persona, ¿no? Bueno, así lo entendí. Esto, ¿no? No sé si tenga que ver. Bueno, pues como esto, por ejemplo, asesinato de personalidad, así lo llama Soa, causado también porque podemos también matar a una persona hablando mal de ella, ¿verdad? O un hecho malicioso, pues, que tengamos con esta persona, también estamos cometiendo asesinato. Pues bueno, en cuestión de todo lo que estuve escuchando sobre Liz y Abby, pues es casi lo mismo, ¿no? Entendí más o menos lo mismo, Aide, y pues bueno, sé que tendríamos que, en esta cuestión yo me aplico más por ser no tan al centro, sino ser en cuestiones de un lado Geura y de otra Gesed, ¿no? A veces como que siento que soy un poquito más Gesed y a veces otro poquito más Geura. Entonces yo no me voy por en medio, yo creo que yo soy entre Gesed y Geura. Y pues bueno, eso fue lo que pude entender, lo que pude ver sobre Geburat. Y pues bueno, eso es todo. No sé si me haya explicado en su momento de alguna manera. Pues gracias. Muy bien, Sarita, muy bien. El tema de Gebura, el rigor. Fíjate que sí es verdad que todas las sefirot van concatenadas, por eso van en ese orden, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, ¿no? De las siete inferiores. Y el Rab, una vez, creo que en el encuentro anterior comentó, o no sé dónde, la verdad yo no me acuerdo, comentó algo así como que trata de hacer los libros o los comentarios de sus libros la misma cosa desde diferentes perspectivas para que podamos comprenderlo. Y está esto que mencionabas de está prohibido avergonzar a alguien, es verdad. Fíjate que dicen que está prohibido avergonzar a alguien en público, porque imagínate que estás en una situación en la que de pronto te da vergüenza, toda la sangre se te sube a la cabeza, te pones rojo, y eso es lo que hablan de lo que estás refiriendo tú, ¿no? De que también es como una forma de matar al otro, avergonzarlo en público. Ahora, esa es una parte. Hay otra parte, la parte mejor del tema es esta, que cuando te avergüenzan en público y tú te callas y no peleas y no discutas y no te defiendes, nada de eso, lo que estás haciendo es una gran rectificación en ti. Olvida lo que haga o deje de hacer el otro. En ti tienes una oportunidad de hacer una rectificación en Tikkun, porque voy a decir otro libro, el libro de, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro del Rav Nachman,
que habla sobre todo el tema de los órganos del cuerpo y todo esto también. Dice que cuando una persona es avergonzada, en años antiguos, en la medicina y esto, lo que hacían, no recuerdo el nombre, pero haz de cuenta que le sacaban sangre, como le sacaban sangre, para que su sistema de sanguíneo se purificara y volviera a hacerla, ¿no? Ves que dicen algunos, es bueno que dones sangre porque te conviene a tu cuerpo. Bueno, es el momento en que la sangre se te sube de temperatura, porque es lo que pasa, por eso te pones rojo, te eleva la temperatura. Ese momento es como un momento de purificación. O sea, ya sé que es horrible, yo creo que a todos nos hemos avergonzado en público en algún momento de nuestra vida y te pusiste rojo y hasta te pueden decir, es que te pusiste rojo. Pues sí, porque ya te avergonzaste, ¿no? O ya te avergonzaron. Eso es una cosa bien para ti. O sea, no está bueno que te avergüencen, ya el otro tendrá su manera de compensar eso. Pero en ti, como siempre les digo, siempre todos para bien. O sea, hay que ver todos para bien. Ok, ya me está avergonzando de algo y me puse roja y se me subió la sangre a la cabeza y mi corazón me latió y todo este asunto. Entonces, bueno, y te callas y entonces es para tu bien. Aunque el otro lo haya querido hacer de cualquier manera o la otra lo haya querido hacer de cualquier manera, incluso hasta perversa, con dolo, tú usa todas las cosas que te pasen para bien. Así que, Baruch Hashem, aquí andamos. Gracias. Baruch Hashem. Me encantó porque ya me lo ampliaste más. Y sí, más o menos le entendí. ¿A poco? Que la verdad que, pues bueno, ahí que luego no retengo todas las cosillas, ¿no? Así, todavía muchas cosas que decir, pero la verdad, bueno, todo es para bien, dijeras tú. Todo es para bien, exactamente. Hay que ver siempre, y aparte otra cosa importante, fíjate que cuando nos pasan cosas, a todos nos han pasado cosas terribles, ¿no? Hablando del tema de la vergüenza u otras cosas, ¿no? Que me acuerdo que el rap dijo una vez, ve la oportunidad que hay en esa situación. O sea, sí está bueno, porque sí está bueno el tema de que se siente así feo o todo tu plano emocional se alborota o tu plano mental, ¿no? Pero a ver, ponte una pausita así, microsegundos, y ve qué oportunidades hay en esta situación, ¿no? Y siempre, siempre, siempre todo es para bien. Fíjate que el ejemplo más grande de todos para bien es lo que el Eterno hace con nosotros entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. En Yom Kippur le da la vuelta al tema y todo lo que había en contra tuya se convirtió en para bien. O sea, si el Eterno lo hace, nosotros tenemos que abrir nuestra perspectiva para ir practicando. Ya sé que nos cuesta porque somos así como tercera dimensión, planeta Tierra, ¿no? Y es difícil, para todos es difícil, se nos hace difícil. Pero lo bueno que estamos acompañados ahorita aquí. Nos tenemos unas a las otras. Besitos. Gracias por estar en el sendero. Gracias. A veces lloramos, a veces reímos, ¿no? Pero sí, todos para bien. Y de verdad que bien emocionada, porque todas dan un poco de entender, porque habla Alice y digo, wow, sí, esa parte, o esto, aquello, ¿no? Y habla Abby y wow, te llegó ahí como de que esto y no lo había entendido así, y ahora dices tú esto de que sí, nos conviene a veces, ¿no? Que nos llegue esa parte de la sangre de estar avergonzados, pero con mantenernos quietos, callados, y sobre todo ser consciente de la situación que estás pasando, y dices tú, bueno, a mí me han avergonzado miles de veces y, pues bueno, no hay ningún problema con eso. Siento que me ha ayudado un poco, y pues bueno, Baruch Hashem, y todo es para bien. Todo es para bien, Baruch Hashem. El libro que les comentaba, ya me acordé, se llama Anatomía del Alma, del Rab Daniel, no, Rab Daniel, no, del Rab Nachman de Breslev. Así que seguimos con nuestro libro del Rab Daniel Hinerman.
7 señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo. Ahora vamos a comentar la sefirá de Tiferet. Prohibido robar a nuestra querida amiga de Chile, Lorena. Bienvenida, hola, Lore. Hola, gracias. Aquí escuchando atentamente todos los capítulos de este libro apasionante del rap. Y cada vez que uno escucha a alguien, en realidad se va ampliando la conciencia y va entendiendo un poco más. Así que es tremendamente agradable poder tener estas tardes de domingo para conversar y poder crecer un poquito más en entendimiento. Mira, voy a tratar de ser lo más breve, porque en realidad el prohibido robar es diferente, es bastante amplio en muchas cosas, ¿no? El rap por aquí dice que va a tratar de defender las cualidades de Tiferet a través del medio de prohibir el robo y las propiedades del Tiferet. Poquito hemos ido aprendiendo, hoy día ya entiendo que tiene que ver con el equilibrio, la armonía y la belleza. Él hace mención a un mundo donde el robo es algo tan normal, ¿no es cierto? Donde no se respeta al otro en sus libertades, donde no hay empatía. Es muy difícil que exista shalom, la paz, ¿cierto? Y la armonía. Y tan claro presenta en este capítulo el daño que produce el robo, que fue la causa directa para el diluvio, ¿cierto? Que borra la humanidad de las fases de la tierra para darle el nuevo comienzo, ¿cierto? Entonces, qué importante es este punto. Y es importante, yo no entendía por qué no robar, sí, yo busqué en el diccionario, robar es no apoderarse de los bienes y los derechos ajenos, ¿no? Pero cuando empiezas a leer lo que el rap escribe acá, te das cuenta que esto va mucho más allá, mucho más allá. Él habla en sus primeras hojas respecto al dror, que dror significa, cierto, libertad. Dror significa tu espacio sagrado, que es un lugar, cierto, que te pertenece a ti, en el cual tú vives contigo, con tus experiencias, con tus expectativas, con tus aprendizajes y con tus verdades, ¿cierto? Él habla también respecto a que un esclavo en Mitzrayim no tenía dror, o sea, que cualquier egipcio podía entrar a su tienda y utilizar en su espacio más sagrado, entrometerse y tomar decisiones. Qué increíble que nosotros tenemos la posibilidad de tener este dror, ¿cierto? Y no somos a veces no somos capaces de aprovecharlo. Que toma el celular, ¿cierto? Que tomo siempre enchufada, que la tele, que el celular, que me llamó, que me dijo. ¿Y en qué minuto te das espacio para tu dror? Es decir, para hacer tus meditaciones, para encontrarte contigo, con tu conciencia, para meditar y para autoconocerse, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, importante, porque si tú no tienes ese espacio, es imposible que venga lo que él dice después, que habla respecto, para ser realmente libre necesitas crear un espacio de conciencia y autoconocimiento. Entonces, si tú no tienes ese espacio de sembrar, ¿cierto? Que seas tú primero quien lo respeta para que los otros también lo respeten, ¿cierto? ¿En qué minuto empiezas a conocerte? ¿En qué minuto viene el autoconocimiento? Que es lo único que dice nuestro rap, ¿cierto? Que te lleva a encontrar la verdad y a ser libre, libre realmente. Porque todos hablamos de libre albedrío, de que somos libres, pero ¿qué tan libres somos? También me asaltó la duda. ¿Qué tan libres somos? Si a veces ni siquiera tenemos libertad para tener nuestro dror, nuestro espacio, nuestro espacio íntimo. Entonces yo anoté aquí algunas cositas así como que para alcanzar la verdad y ser libre, el hombre, ¿cierto?, debe avanzar en el autoconocimiento. Dedicar tiempo a nuestra intimidad, a conocer qué hay en nuestro interior, separar, como uno dice, el polvo de la paja, mirar sin miedo nuestro interior, y abrazar nuestra sombra y nuestra luz. Soltar
el deber ser es lo que todo el mundo espera, y quizás uno también espera para ser lo que realmente somos. Y eso recién empieza a abrir, según entiendo, las puertas de la libertad. ¿Y qué tiene que ver esto con el robo? Tiene mucho que ver, porque el robo es la profanación, según dice el Raf, ¿cierto?, de los límites, donde hay una invasión a la libertad del otro. Porque yo no me quedo solamente con que el robo es robar, hurtar dinero o una propiedad. El Raf aquí explica que nosotros también robamos al cruzar el límite de las otras personas, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Pensaba yo, ¿cuántas veces nosotros hemos cruzado los límites? ¿Cuántas veces hemos invadido la libertad del otro? ¿Cuántas? O sea, yo en mi vida, o sea, yo hoy día me siento la pecadora más grande del mundo, si lo tengo claro. Pues ¿cuántas veces hemos invadido la libertad del otro? Y es impresionante. Cuando hablamos nosotros en otro live y te escuchamos hablar del modo salvador, Aide, el modo salvadora es invadir la libertad del otro, en la mayoría de los casos. O sea, que también esto se aplica en eso. Qué impresionante. Y uno piensa que lo está haciendo el después. Oye, pero decimos, pero es por tu bien. O sea, estoy de lejos robándote tu espacio, pero es por tu bien. Es por tu bien, porque yo sé que yo así te puedo ayudar. Entonces, es por eso yo te decía, esto es, para mí ha sido impresionante. El robo también habla, es la pervención de la belleza. No puede haber belleza donde hay robo, no puede haber paz ni armonía, no puede haber shalom donde hay robo. Y fíjate que cuando yo me ofrecí a tomar este capítulo, lo hice desde, mira, de una perspectiva totalmente distinta. Estoy en este minuto metida, y yo algo te he contado, en un proceso donde administradores anteriores a la empresa que hoy yo manejo, hicieron una tremenda estafa y hay un robo. Entonces yo sentía que tenía que aprender de eso, porque obviamente por eso lo estoy viviendo, ¿no? Entonces esto me daba la oportunidad quizás de entender los motivos por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y en el camino de leer esto me doy cuenta de que a cuántas personas yo también le he robado su libertad, su libre albedrío, a cuántas personas he invadido pensando que lo estoy haciendo de la mejor forma. Y me queda algo aquí, que es que siempre hay un límite. Y yo puse por aquí, anoté, pero como madre, ¿dónde está el límite? Yo creo que eso da para un análisis posterior, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de las que estamos acá somos madres, y la verdad es que ahí es bastante más difícil. O sea, yo hoy día entiendo con otros seres, pero me pasa algo con respecto a mi hijo. Yo siento que lo he invadido mucho, hoy día entiendo todo lo que le he robado, ¿cierto? Pero igual me queda como el límite de saber dónde está el límite como madre. Y después el rap hace un análisis minucioso respecto a los hilos de los robos. Porque uno puede entender que está malo robarle la cartera a alguien, que está malo robar el dinero a alguien, que está cierto mal robar el automóvil a alguien. Pero ¿qué hay del tiempo? ¿Qué hay del sueño? Entonces empieza, el rap empieza aquí a desplegar hilos respecto a, claro, porque si hay una persona que está ocupada y yo lo paro, ¿cierto? Y le digo, hey, por favor, dedícame estos 5 minutos a mí, le estoy robando su tiempo. Si yo voy y despierto a alguien, le estoy robando su sueño. Entonces, él empieza a este hilo que es como la, como ¿cierto? Como esta, a ver, por decirlo, del un cable, ¿cierto? Que está lleno de hilos, este cable del no robar se empieza a deshilachar, como decimos aquí en Chile, ¿cierto? Y empiezan a salir hilos muy finos. Entonces yo pensaba, y me llamaba la atención de decir, hemos robado tanto, hemos robado ideas, sueños, tiempo, libertad, deseos, quizás hemos robado esperanzas de otras personas, hemos robado salud, paz, armonía, hemos robado alegría. Entonces, wow, qué profundo es este capítulo respecto a lo que uno puede robar sin ser consciente,
sin darse cuenta. Y eso yo creo que es porque el RAD parte en su capítulo hablando respecto de la conciencia y el autoconocimiento. Porque si no somos conscientes ni tenemos autoconocimiento de nosotros, vamos a seguir robando. Es un poco lo que me genera de que es necesario reflexionar diariamente de las cosas que hacemos, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, porque a veces podemos robar la idea o un sueño simplemente cuando alguien se para delante nuestro, ¿no es cierto?, y nos dice, tengo ganas de emprender, hacer tal cosa, y uno va y le dice, las cosas en economía están malas, no hagáis nada. Le robaste el sueño a esa persona y no te das cuenta. Y lo decimos todos los días, o de distintas formas o en distintas situaciones. Y no hay chalón cuando hay robo, ¿cierto? Porque él dice que habla respecto a la completud. Dice, es el chalón, la paz, que es completud de todo moviéndose en armonía. Qué lindo. También habla respecto a que generalmente nosotros proyectamos en otros, ¿no? Habla respecto a el proyectar, el proyecto de construir una sociedad, voy a leer, en que reina el chalón, tiene por fundamento que cada quien vea al otro y lo respete, que respete su libertad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no respetamos la libertad del otro y habla respecto a que en el otro nos proyectamos. ¿Y qué cierto es la ley del espejo? O sea, la ley del espejo es que vemos en los demás, ¿cierto? Lo que vemos en los demás nos revela una información de lo que realmente somos, porque es una proyección. El exterior actúa como un espejo para nuestra mente, donde vemos reflejados diferentes cualidades y características de lo que somos nosotros, no de lo que es la otra persona. Entonces es impresionante cómo todo está en este capítulo amalgamado en la palabra, ¿no? Para poder entender de que el robo es mucho más allá de lo que yo entendía hasta antes de leer este capítulo. Y fíjate que, como última reflexión, quería mencionar que estamos en el mes de Elul, que yo conocí hace un par de semanas atrás, porque no tenía idea de que esto existía, que nos da la oportunidad, ¿cierto?, de hacer techubá, tefilá, sedaká, ¿cierto? Y yo pensaba en el techubá, que solo el hecho de darse cuenta, entender el comportamiento, genera chalón. Es decir, si somos capaces, según yo, simplemente hoy de darnos cuenta de los errores que hemos cometido, va a generar un cambio en nuestra vibración, va a generar un cambio en nuestra luz que nos va a permitir, ¿cierto?, no volver a repetirlo o estar consciente y atento para no volver a hacerlo. Porque podemos, lo que más me preocupó es que podemos destrozar sueños. Y eso creo que corta las alas de cualquier ser humano. Y hay que ver en nuestros niños cómo la vida, cómo este sistema ha ido cortando los sueños también de los niños. Y nos hemos transformado en sociedades que roban. No solamente roban dinero con los corruptos, sino que también roban sueños. Y eso a mí me caló hondo, digamos. Me caló muy hondo. Y solamente quiero terminar con una parte que habla, estas oraciones que estamos haciendo de Elul, ¿cierto? Dice en una parte, dice, en realidad mi corazón está cerrado y confundido, tanto que no siento ningún dolor por mis terribles pecados, aun cuando hablo de ellos. Y ¿sabes qué? Cuando leía esto yo pensaba, es que vivimos tan en automático y hemos vivido tan desconectados y que ni siquiera nos damos cuenta de los pecados que cometemos. Y no nos damos cuenta cómo podemos ser capaces de destruir o cambiarle la vida a otra persona. Y esto a mí me caló hondo. Me caló hondo porque creo de que la única forma de lograr una diferencia es a través de lo que el RAD nos invita,
a través del drawer, de ese espacio que nosotros tenemos, a través de utilizar ese espacio, respetarlo y poder conocernos, poder entendernos, abrazarnos tal cual somos, con nuestras sombras y con nuestras debilidades y con nuestra luz. Y en ese espacio tan íntimo, empezar a hacer los cambios que no solamente requiere uno, sino que requiere nuestra familia, y requiere nuestra comunidad, y requiere el mundo. Y es una invitación maravillosa que creo que nos hace el rap, porque realmente deja abierta una puerta a un mundo gigantesco. Así que, tremendamente agradecida por el rap, por su escritura, y por hacer reflexionar en algo que jamás me hubiese dado cuenta si yo no hubiese leído este capítulo. Jamás. Jamás. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias al rap por ayudarnos a tratar de tomar un poquito de conciencia cada día. Feliz. Y a ti, Aide, por estar ahí todo el día, machacándonos. Vamos, vamos, estudiemos, conversemos, analicemos. Porque a veces uno lee sin entender. Y tan profundo esto que tenemos en nuestras manos, es tan profundo. Hay tanto amor atrás de estas letras. Hay tanto aprendizaje que tenemos que hacer que yo realmente me emociona. Así que feliz, feliz, feliz. Ojalá que hayan entendido lo que traté de compartir. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias, Lore, gracias. Muy amable, me encantó esto. Una cosa que dijiste muy linda, dijiste nuestro rap. Nuestro rap, rap Daniel Gilberman. Yasmín también. Es nuestro rap, el rap Daniel, genial. Y sí, fíjate que muy interesante todo este tema, ¿verdad? Del tiempo y el tema de los sueños. Fíjate que tenemos otro libro, tenemos otro libro del rap Daniel. Se llama Siete Sueños, súper interesante también. Y fíjate que por eso dicen, el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Lo que hay que hacer con los chiquitos es fortalecerlos muchísimo en sus sefirat inferiores, en sus siete sefirat, que hasta parezca que tienen demasiado ego, que ya después el mundo se encargará de ubicarlos. Y entonces, a veces en nuestro aspecto dogmático, ¿no?, o religioso, quiero aclarar que nuestro club de lectura no está para enseñar a nadie, es solo un compartir entre nosotras y habrá cosas que el rap nos tenga que corregir. Desde mi perspectiva es fomentar en el niño que él puede todo, que él puede todo, que él es simiente de Hashem, como dicen unas chicas en nuestros chats, y hacer eso, que ya la vida cuando vaya creciendo se encargará de ubicarlo, ¿no? Y obviamente irle enseñando lo principal, que el Eterno es uno y único. Mi hijito me dice, ¿qué bendición le vas a enseñar ahora? O sea, se las va aprendiendo de memoria y me dice, ¿cuál sigue, mamá? ¿Cuál sigue? Y las repasamos todos los días. Entonces, Baruch Hashem, Baruch Hashem, todos para bien. Muchas gracias, Lore, muchas gracias a todas por estar acá. Bueno, y que sigue... Seguía Netzach, de nuestra querida Anita. A propósito, vamos a hacer estamos haciendo este encuentro, este club de lectura, para mérito de, ¿se acuerdan que les dije que cuando nos unimos a estudiar también, o a comentar, también es como sumar méritos? Bueno, vamos a sumar méritos en especial en este club de lectura del día domingo, 15 de agosto del año 2021, para mérito de Anita Pisa, Zulema, para las chicas Molina, Ángela, Majo, Paqui, la mamá de Ángela, el esposo, toda la familia Molina de España, para los chicos que han estado enfermos del bichito, ya saben, y que todo esto le sume a sus méritos para sanidad completa. Si alguien se me pasó, sobre todo de los grupos de Silvia y de nuestros grupos, que estamos haciendo plegarias por ellos, están incluidos, ¿ok? Baruch Hashem. Amén. Todo que necesite sanidad completa, sanidad del alma y del cuerpo, como dicen, sana el alma y el cuerpo la seguirá.
Tenemos que estar enfocados en sanar el alma, para que el alma se conecte con la divinidad, para que la divinidad le envíe luz al alma y el alma le envíe energía vital al cuerpo. Así va, así va. Así que seguimos, seguimos, seguimos. Y me tocó un capítulo, que es el capítulo de, bueno, todo esto fue para decir que nos vamos a saltar Netzach, porque nuestra querida Ana está ocupada. Ella no requiere refuah shelma, pero va a estar en una misión de amor el día de hoy. Entonces nos vamos a saltar Netzach, ¿ok? Y vamos a seguir con, ¿podemos hacer un resumen de Netzach, ya que no vino Anita, sobre la prohibición de la idolatría? Y es que miren, todo este desastre que estamos viviendo del planeta Tierra es a causa de la idolatría. Todo este tema fue por el asunto del becerro de oro, ¿se acuerdan? Por allá hace más de 40 días y 40 noches, cuando subió Moshe al monte Sinaí y regresó y encontró el asunto idolátrico, ¿no? Esto estamos hablando de Netzach un poquito. Y bueno, en la prohibición de la idolatría sigue hasta hoy. Escucha, Israel, el Eterno es uno y único. Y fíjate que a veces podemos ser idólatras hasta de nosotros mismos, ¿eh? En todas las sefirá, primero ubícate tú, en tu robo, en tu idolatría, en tu todos. Entonces, mucho ojo con eso. No vamos a explicar mucho sobre Netzach, porque Anita es la encargada de este tema. A mí me tocó la sefirá de Hot, el título que el rap le puso, prohibición de la bendición perversa. ¿Qué quiere decir? Como cuando eres hipócrita y le dices al otro, que te vaya bien, pero la verdad dentro de tu corazón estás, ay, qué mal me caes, ¿no? Entonces, eso es la bendición perversa. Más vale calladito, te ves más bonito. Entonces, dice que el rap que contó en su libro, en la página 97 del libro Siete Señales de Tránsito Divinas para tu Vida y tu Mono, del rap Daniel Hinerman, referente a la sefirá de Hot, dice, la muerte y la vida están en mano de la lengua. Y contó, que le encantan las metáforas, hizo un cuento del Midrash acerca de un rey que se enfermó y entonces le habían dicho que podía curarse si le traían leche de leona. Y mandó a sus siervos a buscar la leche de leona, bueno, toda una historia, ¿no? Hasta que por fin uno de los siervos logró conseguir la leche de leona. No sé si antes o después de eso tuvo un sueño, y en el sueño le decían los órganos y sus partes del cuerpo, le decía, yo soy más importante, yo los pies soy más importante porque te llevé caminando a conseguir la leche, o las manos, yo soy más importante porque si en mí no hubieras ordeñado la lona, o todos los órganos, ¿no? Hasta que la lengua aparece y dice, yo soy la más importante, van a ver porque en mí está el poder, y todos, ay sí, cómo no. Entonces pasó, y llegaron con el rey, y la lengua, por medio del hombre, dijo, les traigo leche de perra, no de leona, ¿no? Entonces, si el rey lo mandó a traer leche de leona, no leche de perra, entonces le dijo eso y lo mandaron a arrestar y todo. Y le dijeron los órganos, ¿pero por qué dijiste eso? Si es leche de leona. Dice, ya ven que el poder lo tengo yo, ya ven que el poder está en la boca. Lo que digo mueve todas las circunstancias. Entonces dijeron, bueno, pero vamos a salvarnos. Empezó a hacer otros asuntos y logró convencer, en resumen, al rey o su majestad, que independientemente de lo que le diga, él haga lo que le dijeron las otras personas, que tomando la leche se iba a curar, ¿no? Al final le hicieron un análisis a la leche y que resulta que sí era de leona. Pero el asunto está en cómo en verdad lo que nosotros decimos podemos influir en otros. Y eso me recordó lo que estaba diciendo Lore sobre el tema de los sueños, ¿no? Como una persona te dice, ay, fíjate que tengo el proyecto de tal cosa. Y tú, ay, no, porque fíjate que están cerradas las fronteras, ¿no?
El otro, bueno, ya tenía casi casi todo su cronograma hecho de cómo iba a hacerle y tú sales con que no, porque están cerradas las fronteras. O sea, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. En resumen, el hombre este se salvó de ser colgado y se dieron cuenta que era leche de leona, se la bebió el rey y se curó. Y los demás algunos se dieron cuenta que de verdad, de verdad, de verdad, el poder de la vida y la muerte estaba en la lengua. Con todo esto nos vamos a otra parte que nos encanta en nuestros grupos, la palabra abracadabra. ¿Okay? Abracadabra, crear con la palabra. Y el Rab escribió sobre eso en su libro, Siete Señales de Tránsito Divinas, y dijo algo así como, y dará Elohim, sea la luz, y será la luz. La palabra del creador crea de la nada, la palabra del hombre atribuye significado a lo que hay. La palabra humana más cercana a lo divino es la que bendice y la más lejana es la que hace lo opuesto. En este punto es necesario usar, bueno, habla sobre ciertas palabras en hebreo que es bendición, que es berajá, y el asunto es que es la, siempre les digo a los chicos y las chicas de nuestros grupos que el La palabra es la palabra y la cosa. La palabra es la palabra y la cosa. Entonces, tú tienes que llegar a un punto en este estudio con tus siete señales de tránsito divinas a través de del reconocimiento y la rectificación de cada una de las sefirot sobre que cada uno de estos puntos que hay que repasar, revisar y ticunear, digo yo, hacer ticun, rectificar, es ver qué palabras estás usando. Y esas palabras, dijo algo Lorena en su intervención, o Avi, no recuerdo, algo así como, desde lo que eres, te vas a expresar, fue Avi. O sea, el ser se expresa, el ser se expresa. Entonces, ¿cómo tu palabra va a ser abracadabra? Tu palabra va a ser abracadabra cuando tú seas la cosa, cuando tú seas la palabra. No puedes transitar un sendero, dicen algunos sabios, hasta que tú seas el sendero. Entonces, por eso a veces no es nada más esto de andar como perico diciendo bla, 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 sino tenemos que tener lo que siempre les he dicho, tener jojma, entendimiento, sabiduría, que es para lo que estamos haciendo el club de lectura, tenemos que tener Vina, que es la comprensión del entendimiento, que no viene de nadie más que del Eterno, no viene de Aide, no viene del Rab, no viene de Nachman de Breslev, no viene de absolutamente nadie, no viene de Moshe. El entendimiento viene del Eterno. Entonces tú estudias a todos los sabios, al Rab Daniel, a Moshe, a Nachman, a quien quieras. Estudias a todos los sabios y estás adquiriendo conocimiento, estás adquiriendo información, sabiduría, conocimiento no, sabiduría. Luego le pides al Eterno, el Eterno que dice en una parte en la Torah, dice, clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ese clamor, que también viene pegado con el clamor, con el libro de las siete mujeres profetas que habla sobre el clamor, ¿no? En la de Hanna, que me encantó. Ya revolví los libros, perdón. Pero el tema es que este clamor, declama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es lo que hace posible que el Eterno te abra el entendimiento. Y el entendimiento es esos 20 que de pronto dices, ¡ah, sí, era así! O sea, por ejemplo, lo dice Lore, estoy viviendo una situación de robo, estudio lo del robo, lo estuve repasando varios días, varias semanas, y de pronto me hizo, ¡ah, ya comprendí tal cosa!, ¿no? Y entonces ese A es de la divinidad que hay en ti, que se activa y que empieza a darte comprensión. En el momento en que usas Jogma y Bina y lo haces uno, lo haces en Da'at, en conocimiento, es cuando empiezas a caminar en el sendero de lo que sabes, de lo que comprendes y lo practicas. ¿Y cuándo esa palabra va a ser realmente abracadabra? Cuando esa palabra va a ser realmente abracadabra, que lo que hables lo creas, es cuando esa palabra no la tienes nada más acá, si cuando esa palabra es una energía de vida, una energía vital que es. Recordemos que
somos letras hebreas, las 22 letras del alfabeto hebreo están conformadas en toda nuestra estructura, y cada letra es un ser, una entidad divina que tiene una función, ¿no? Ya sabemos letras hebreas y cada una de sus cualidades, atributos, etcétera. Entonces, haces esas combinaciones por medio de las palabras que dices, y esas palabras crean la realidad, pero no van a crear la realidad a partir de tu absoluta ignorancia. No, no, no. El pueblo se perdió porque faltó conocimiento. Siempre les digo a las chicas que están en mi chat, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar. O sea, soy como que la más regañona, pero no me importa, porque hay que estudiar, de verdad, hay que estudiar. Entonces, estudias para que sepas, le pides a Shem entendimiento y le practicas. En todo eso vas generando hacia tu propia vida algo que es certeza, coherencia, congruencia y vida en las palabras que dices. Entonces, cuando dices una palabra, esta sefirá de Jot dice prohibición de la bendición perversa, pues tienes que, o puedes hablar bendición, o sea, bien decir, ¿no? Y la otra es mal decir, ya saben, pero el bien decir no nada más es de dientes para afuera, el bien decir es desde lo que eres. Ahora, muchas personas estamos en nuestro club de lectura compartiendo desde nuestra perspectiva que muchas personas hablan el mal o hablan mal diciendo, diciendo mal, desde la mente nada más, desde su, de sus cuerpos emocionales todos distorsionados e incoherentes, y emiten una frecuencia o energía de caos, ¿no? Y entonces empiezan a generar caos en su entorno. Así que, ¿nosotros a qué estamos llamados? Estamos llamados a bendecir, a bien decir, a hablar bien. A hablar bien, pero no desde un sentido de pedir como lo aprendí en el kinder, sino a hablar bien desde sé y soy lo que digo. Sé y soy lo que digo. ¿Me explico? Y eso ya está heavy, ¿no? Chicas, Ana, ¿de qué se ríe? Adriana, cuéntame el chiste. Yo le digo, entonces no hay que andar pelando, ¿viste? Gracias, gracias, Adri. Gracias, Adri. Entonces, fíjate que cuando nosotros hacemos todas nuestras bendiciones matutinas y la bendición de los hijos y todo esto, ¿no? Hacemos bendiciones, bendiciones, bendiciones. Entonces, justamente hay que bendecir, hablar bien y conectarnos con nuestra divinidad, la divinidad que hay en nosotros. Aquí hago otra promoción. El rap tiene un curso que se llama La Divinidad que hay en ti. No, lo divino que hay en ti, lo divino que hay en ti, desde lo divino que hay en ti, desde lo divino que hay en ti. Próximamente lo va a poner en este curso para entrar por medio de Gumroad. Ahí le van a picar para que también entren los que quieran saber y conectarse más con su divinidad. Y bueno, entonces, también el Eterno dice, y bendeciré a quienes te bendice. El Eterno bendice, o el Creador bendice a alguien más. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacemos nuestras plegarias por otros, siempre les decimos, qué buena oportunidad tenemos de hacer tefilá por otra persona? Porque la tefilá, aunque la voy a hacer por Juanito, ¿no? O por Pedrito o por María, esa tefilá, esa bendición te atraviesa primero a ti y pasa de ahí a... Porque tú eres el canal de esa bendición. Entonces, bendecir, bendecir, bendecir. Y más, como dice nuestra querida amiga Lore, más en el mes de Lul. Tenemos oportunidad de hacer teshuva, tefilá y sedaká. ¿Ok? Y dice también el rap, en la página 106, ¿de dónde provendrá la bendición completa para los Cohen o para los sacerdotes? Todo quien reza pidiendo misericordia en algo para su prójimo, en relación con algo de su prójimo necesita. Y si él mismo padece la necesidad de él recibirá primero. Ah, mira, justo lo que estamos hablando, ¿no? Primero le irá al que lo hace. Entonces, hacer teshuva, aprender bien cada uno de los significados de las letras hebreas y podemos tener cubiertas nuestros requerimientos de salud,
sustento y amor. También habla sobre los límites para, este es un capítulo largo, límites para bendecir y ser benditos. También que no andes bendiciendo a todo el mundo, o sí, pero ten cuidado, ¿no? Dice, cuidar la lengua en chico resonará ayudar a la lengua en grande. No tenemos que estar hablando chismes, insultos, mentiras, todo lo que ya vimos en las partes, en los capítulos anteriores, ¿no? Hablando del tema también de la lengua, no ser ofensivo. Y dar la bendición a Shem. Hay una bendición, la bendición arónica, ¿no? Ya saben, la bendición de los hijos. Hay que hacer también la bendición de los hijos y todo esto. Fíjate que también está hablando aquí el Rab en lo de cuando nosotros también hablamos sin querer esto que dice, te juro que tal cosa, no debes de andar jurando nada. O te juro por mis hijos, o sea, punto ya por el eterno, no, pero te juro por mis hijos. ¿Tus hijos qué? Tampoco hagas eso de andar jurando por nada ajeno. Solamente, fíjate que creo que a veces eso de que tenemos que andar metiendo a otros para, de veras te lo juro por, es porque tú sabes que no hay confianza en lo que tú dices, no hay confianza en tu palabra. Entonces tienes que tener tanto soporte ajeno para que el otro llegue a creerte lo que estás diciendo. Entonces más bien hay que evaluar esta parte, ¿no? Así que la bendición de los alimentos. Aquí habla Rab sobre todas las bendiciones que se hacen. Bendición de los hijos, bendición de todas las bendiciones, bendición del Shabbat, bendición de los alimentos. Por ejemplo, este dice, si bendice la manzana, como está recibiendo la manzana, no la roba, cómo están concatenados los temas. Dice, si yo bendigo la manzana que me voy a comer, ya no la estoy robando, porque con la bendición adquiero derecho de disfrutar lo que el Creador da. O sea, aunque la haya pagado en el súper, ¿eh? No necesariamente que me la robé ahí en el supermercado. La compré con un dinero, pero al momento de bendecirla, bendigo el alimento y adquiero el derecho de disfrutarlo. Pero va más allá de la manzana como, va más allá de la manzana física. Lo que adquieres cuando haces la bendición es que todo en el mundo, todo, tiene una materia, ¿no? O sea, materia densa, pero también tiene como una energía o una materia espiritual, por decir, o abstracta, o energética. Entonces, cuando tú estás haciendo la bendición por los alimentos, lo que haces es que habilitas para que esta energía de la manzana alimente tu alma. Entonces, esta, lo que sí es denso, se alimenta tu cuerpo, tus órganos, todo tu cuerpo físico, pero con esto, con lo que está bendito de la energía vital de la manzana, o sea, esta energía vital es la que hace que la manzana sea manzana. Esta es la energía vital de manzana que no hace que aparezca un mango, ¿no? Es la manzana, la energía vital de manzana. Esto se lo comes y se alimenta tu alma. Entonces tienes que alimentar a tu cuerpo y a tu alma. Y esto se hace con las bendiciones. ¿Algo más? Que hay que disfrutar de todas las bendiciones que Hashem pone en nuestras manos, entre nuestras manos, de todas las oportunidades de las festividades y estos temas. Así que bueno, no me quiero extender más en este asunto del abracadabra, que ya saben que me fascina el tema del abracadabra. Puede ser una charla de 3 horas sobre el abracadabra, pero acuérdense que el dabar es la palabra y la cosa. Y para que seas, no dije tengas o digas, seas abracadabra, debe de haber coherencia, como la letra G, entre lo que piensas, sientes y dices. Fin del tema. Muchas gracias. Y vamos a seguir con Adriana, ahora sí, Adri, querida, para hablar de Yesod. Vamos. Buenas tardes a todas, chicas. A mí me tocó esto, es tomar un órgano de un animal vivo. Parte este capítulo contando que esto fue hasta el diluvio, y antes hasta el diluvio la gente era toda vegetariana,
Y eso me llamó mucho la atención, yo no tenía idea. Me encanta porque siempre hay algo nuevo. Porque por lo menos aquí en Chile, de vegetariano, hará unos 10 años que estamos escuchando vegetarianos, y después vienen los veganos, o yo cuando más chica, pero ni tan chica, escuchaba, yo no como carne roja, pero más allá no pasa. Entonces esto me llamó mucho la atención, y que parte nuestro Raf contando esta parte de la historia, y que después de Noé se nos permite, o sea, se suponía que todo lo vegetal, me imagino los frutos secos, las frutas, qué sé yo, lo que estaba en la tierra era permitido, pero no, por ejemplo, cazar un animal y comérselo. Entonces, después del diluvio viene la autorización para que se pueda consumir carne, pero no es llegar y consumirla, y tampoco de la forma que llega a nuestra mesa, ¿ya? Y ahí es bastante interesante porque... Yo lo voy, quiero compartirlo como anécdota porque igual me hizo así, wow. No, acá en Chile, yo no sé si en sus países, pero en el campo, cuando chicos íbamos a, se colgaba un cordero, se le ponía un cuchillo, salía la sangre, se tomaba el linache y después se seguía y se comía la carne y estaba rico. Yo nunca comí esa sangre, me encontraba muy fuerte porque era cabra chica, pero igual se hacía como costumbre y como algo completamente natural, como parte de nuestra cultura. Entonces ahí, wow, yo dije que salvaje es nuestra postura, porque lo que es, por una parte, quizás me justifico del no saber, de la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, la falta de enseñanza, de información, del daño que uno está cometiendo, y a su vez consumir de esto, de un animal asustado, con temor, con lo estrés, uno también comerlo, entonces igual es como fuerte, entonces ahora es igual potente esa parte, ya, y habla también, bueno, y este capítulo, que yo voy por de atrás para adelante, dice que en el fuego comienza la consumación de todo lo que venimos haciendo, justo donde nuestra libertad se agranda, se amplía, crece mucho, justo donde se ensancha, es donde debemos aprender compasión y buenas cualidades. Entonces, también en este capítulo, nuestro Raf dice que como antes de esto no existe la Torah, nos deja la Torah a nosotros para aprender y tomar conciencia y despertar en un camino más piadoso, yo creo, en el amor, porque de hecho la base de las siete señales de tránsito están basadas en el amor, que nos cuenta Raf. Entonces, de repente, igual nos coloca como ejemplo, y o sea, el énfasis de este capítulo para mí es tomar conciencia de los alimentos que tomamos y llevamos a nuestra mesa y consumimos, porque hay que ser, como bien te estaba diciendo, Aide, de bendecirlo, pero también tomar mucha conciencia de lo crueles que podemos ser, y que éramos tan, quizás, bueno, necesitábamos ahora nuestra Torah, porque nos coloca el ejemplo del gatito, del pudor del gatito, que si no tuviera, los gatitos en forma, o los animalitos en forma natural, se respetan el medio, respetan su entorno, a sus pares, y cuando ya atacan o van a comer es por sobrevivencia. Y eso a nosotros nos pusieron la Torah porque hay conductas nuestras que tenemos, entre comillas, más viejos, más recursos, ya para sobrevivir, que nos hacen despertar, nos hacen tomar conciencia, nos hacen, y nos hacen llevar el camino de, como dice la Lore, que me gusta esta frase, que este camino a nuestro viaje interior de una manera más consciente, más cauta, más prudente, más generosa, nos saca esto de adentro, y si no lo tenemos que empezar a cultivarlo, a afirmarlo, porque nos pone de ejemplo estos animalitos que quisiera volver, que de repente uno de mala forma dice, oh, es que esto es una selva, como que todo es desequilibrado y mentira, en la selva todo es perfecto, eso por lo menos aquí en el país se usa, yo no sé ustedes chiquillas, pero somos como de países diferentes, y acá habla, por ejemplo, de la conducta del gatito, de guardar su intimidad, habla de la fidelidad, de la fidelidad en el amor y en nuestros compromisos. Por ejemplo, a mí me caló hondo cuando coloca el ejemplo de las palomitas que se juntan y de por vida siguen juntos su vida. Es como el matrimonio, ¿cierto? De que se prometen amor
y camina detrás de toda la dificultad, de todo lo que significa el vivir en pareja, en formar familia, son hasta el final. Y eso me gustó mucho. Y pobre del gallo que habla, que me encantó, que habla, y un claro ejemplo de nuestras promesas de amor, o sea, no solamente en el matrimonio, sino que de lo que nosotros libremente nos comprometemos, porque nos nace, y tenemos que tener una conciencia, porque después nos arrepentimos, nos olvidamos. Entonces ella habla que cuando el gallo la conquista a la gallinita, y que le dice, pero daría mi cresta por comprarte tal cosa que te cubre las piernas, bueno, y pobre de él que no cumpla, porque si no, que fatal. Entonces, dentro del ejemplo de nuestros animalitos o de nuestros hermanitos menores, que yo siento que son nuestros hermanitos menores, porque ellos son parte de nuestro sistema y nos enseñan mucho la sabiduría de vida que ellos tienen en forma innata, y que de repente nuestra soberbia los mira, ¡ah, es un animal! Y no, están así. Ellos son nuestros hermanitos menores, y que pucha que nos enseñan, y el saber su cultura, habla de la hormiguita. Yo le comentaba a la Lore antes de que entráramos a la reunión, decía, aquí en Chile se dice el robo hormiga, mentira, porque la hormiguita aquí lo planta, porque roba de poquitito, pero aquí dice Roberto, le estamos dos cosas, si esta cuestión se sabe. Son temas, cositas buenas, pero también cositas malucas. Bueno, entonces yo digo, bueno, wow, y pobre hormiguita, siempre como que uno al decir eso, nunca más lo voy a decir en todo caso, porque a veces uno repite como loro por dichos de cultura, y hay que tomar conciencia de, bueno, de lo que hemos estado visto y escuchado hoy día, de lo que decimos, la consecuencia, el hacer, el decir, cómo miramos, cómo pensamos. Entonces estas siete señales de tránsito, que ya está en la sexta del libro, Raf nos ha dado hartas pautas como, bueno, como para despertar nuestra conciencia y aplicarla, porque resulta que hoy día ya, por lo menos yo, después de haber leído esto, es bien difícil hacerse la loca, o sea, pues, oh, no lo sabía, pucha, nunca lo había pensado. Hay que caminar con pie de plomo, como se dice por acá, porque está escrito, está dicho, y con coherencia en el actuar, en el decir, en el ser. Sobre todo, bueno, todos estamos insertos en un grupo, en la sociedad, en el trabajo, y hoy día son tiempos, bueno, hay situaciones como más complejas, hay cosas que de repente, yo siempre digo que soy una vieja del siglo pasado, yo tengo 59 años, entonces cuando pasamos al año 2000, yo siento que me quedé muchas cosas del siglo pasado, y hay cosas que de repente no deja de sorprenderme, de mirarme, porque no tengo conocimiento, fija, de cosas que pasan y que son como comunes, y los chicos, los lolos que decimos acá, nuestros jóvenes, dicen, ay, pero si eso es así, y bueno, y uno no tiene mucha conciencia, entonces me falta información, pero quizás no me perdonan, ¿ya? Y aquí dice que hay una pregunta, dice, ¿qué pasa del lado del hombre? Los permisos y limitaciones al consumo de la carne animal. Volvemos al tema de la carne animal, porque en el fondo igual tiene que ver mucho, aunque uno de repente lo que yo he dicho no tiene aparentemente relación, pero sí tiene que ver relación con el respeto a la vida, con el respeto a lo que yo pongo en mi mesa, con el respeto que yo estoy bendiciendo y estoy agradeciendo. ¿Ya? O sea, ya no es llegar y colocar cualquier cosa. Uno cuando pone la mesa y tiene sus invitados, su familia o los amigos, es un momento de fraternidad, de amor, de compartir. Por lo menos siempre ha sido para mí eso, lo que sea, aunque sea un vasito de agua o un tecito. Pero uno lo hace con amor, con conciencia. Entonces de repente yo por amor a quién voy a invitar a mi mesa, tomar conciencia de lo que voy a llevar y si voy a consumir carne o estas cosas, consumirla de una manera muy prudente, muy consciente, porque no solamente podría, porque tú de repente tener algún por ejemplo, un queso en mal estado y que se enfermaron todos de la guata, por decir algo, pero esto de llevar una carne de no una buena forma de tomarla o tomar un órgano, un animal, es fatal porque tú lo contaminas de mala energía, de dolor, ¿cachai? O sea, y ni siquiera un dolor de guatita que se pasa por una agua de menta. Entonces, escuche que te hace pensar, y cada vez que hemos ido avanzando en los capítulos del RAF, cada vez yo siento que hay que ir con pie de plomo. Que diploma en el sentido con mucho cuidado del pensar, del decir, del actuar, el respeto, la empatía, te fijas, y de repente uno se va también de calentura y se arranca, como que aquí decimos se nos arrancan las cabras para el monte.
Pero así es, po. Y hay una invitación fuerte, hay una invitación que debemos tomar y una invitación de agradecer y siento que a pesar que igual como que uno toma estas cosas con bastante, bueno, uno ya es vieja, es grande, qué ganas de haber tenido esta información así tan finita, porque uno se queda en lo superficial. Claro, igual uno tiene conciencia de muchas cosas, valores, pero a este nivel que hoy día lo estamos viendo, qué entretenido hubiese sido haberlo tenido más chica, porque yo creo que mi vida hubiese sido distinta. Como dice la Lore, cuántas veces yo, o el tiempo, o la imprudencia de la juventud, o el de no saber, el pasar a llevar, o tantas otras cosas que uno... Yo, por ejemplo, yo nunca había visto de este modo lo que era el órgano o la carne de un animal. Es tan simple como eso. Entonces, quizá yo hubiese podido ser, no sé si mejor o peor, pero sí me gusta el caminar consciente, más despierta. Y yo creo que eso es rescatable. Bueno, y espero poder compartir con los chicos. Yo no soy mamá, yo nunca tuve hijos, no puedo hablar de mi hijo ni de mis nietos, pero sí están los hijos de mis amigas, están mis sobrinos, o sea, porque tú poder de alguna manera transmitirle y hacer algo por los niños. Bueno, igual estoy en el colegio con la Lore, trabajo con la Lore, entonces hay un proyecto de educación con los niños que son los tesoros y lo que nos mueve y nos apasiona en otra área, pero lo encontraba muy interesante, me ha calado profundamente cada capítulo, sin duda, aquí dice, en la última página ya dice, de ello entenderá el pensamiento recto, multitud de prevenciones y luces, que nos guían a refinar el corazón y pensar sabiamente, ¿ya? Que nos llevan a razonar íntimamente a las 6 señales que vimos hasta aquí. Y efectivamente es así, con pedirle al gran creador sabiduría, amor, entendimiento, y poder aplicar en hacerlo vida minuto a minuto, porque y no quedarnos con, porque también es fácil quedarse con lo romántico que puede ser leer y sentir este libro, pero más entretenido y el desafío grande es vivirlo, es hacerlo vida, vida minuto a minuto. Yo creo que ahí está así como, hoy está como la médula de lo que nos quiere tirar nuestro rasgo. Dice, te cuento con amor, te escribo con amor y se nota, es que la sabiduría es la sutileza de la psicología que tiene, pero vívelo, hazlo vida, y ahí wow, estamos con el desafío. Eso sería, chica. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, chicas, nos faltaría entonces hacer la de Malhut, Netzach, y la de hagamos una brújula moral. El asunto entonces es que vamos a hacer el cierre de este libro. Los capítulos que nos faltan los pueden leer cada uno en su casita. Y las chicas que no comentaron, pero que están aquí en vivo, sí me gustaría, las que quisieran comentar, participar, para que nos diga en qué les ha servido el club de lectura, aunque no les haya tocado comentar algún capítulo. Nadie. Aide, buenas tardes a todas. Llegué un poquito tarde a la lectura, sin embargo, estaba escuchando a la compañera, no recuerdo ahorita su nombre, la que habló de lo del robo y cuestiones así. Lorena. Pues en realidad sí me abrió varias perspectivas, porque efectivamente, como tú le dices, por andar como hermanitos de la caridad, creo que sí sobrepasamos ese libre albedrío, y por querer que todos estén bien, desde mi punto de vista también, porque a lo mejor minimizo que a lo mejor pues ellos están bien, ¿no? Y que creo yo que están mal y que por eso los tengo que salvar y los tengo que ayudar, y efectivamente los vamos anulando. Entonces,
creo que ese es el respeto también a su divinidad, a saber que ellos también tienen guías, maestros y seres que los están asistiendo. Entonces, respetar ese proceso, ya cuando no lo piden, pues ahí también es muy diferente. Y también el libre albedrío entra en que, pues si tú también decides aportar para lo que consideramos ayudarlos, ¿no? Entonces, la verdad, sí me cayó un veintezote, sobre todo porque ando ahorita en estas ondas de la sanación. Y efectivamente, ahora sí, me cayó todo el circuito completo. Mejor guarda silencio. Y hasta que no te pidan tu opinión y tu ayuda, vas, abres la boca y te pones a trabajar. Porque si no, eso que dejas, eso que andas haciendo por los demás sin que te lo pidan, te lo dejas de dar a ti mismo. Entonces, la verdad, sí, pues agradezco mucho y la verdad, sí, para mí es un regalo así grande, 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 el haber escuchado esto y, no, pues sí, me recableo todo otra vez. Y sí, sí, me ayudó bastante. Les agradezco mucho que hayan hecho este círculo de lectura, porque la verdad, sí, se aprende bastante. Muchísimas gracias y buena tarde para todas. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias por comentar. Qué bueno que sirva. Y Carmela también comenta, mucho que trabajar en mi persona, escucho y me observo. Muy bueno. Esto es lo principal, ¿no? Tener la capacidad de autoobservación. Y bueno, ¿alguno de ustedes tiene por ahí la plegaria de Nishmat Kol Hai? Lore, para hacer la plegaria, Lore, que si nos haces favor de decirla. Yo tengo, no tengo la de que mencionabas tú, el de la del rap, yo tengo la de la app nomás. A lo mejor no es la más adecuada. No, sí, está bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer esta plegaria de Nishmat Kol Hai para mérito de Refuah Shelema, de todos nuestros amores, nuestros seres queridos, nuestros amigos que estén en alguna situación de necesidad de luz en este sentido, ¿no? Y para nosotros mismos también. Para el Rab Daniel Hinerman también. Sí. Para Hashem. Para adelante, Lore. Bien. El alma de todo ser viviente bendecirá tu nombre, oh eterno Dios nuestro. El espíritu de todo ser de carne glorificará y exaltará por siempre tu remembranza. Oh Rey nuestro, desde siempre y hasta la eternidad, tú eres Dios, y aparte de ti no tenemos Rey, Redentor o Salvador, Liberador, Salvador, Sustentador, que responde y es misericordioso en todo momento de tribulación y angustia. No tenemos Rey que ayude y apoye, sino solo tú. Dios de los primeros y de los últimos, Dios de todas las criaturas, amo de todas las generaciones, que es loado en todas las alabanzas, que guía a su mundo con bondad y a sus criaturas con misericordia. El Eterno, el Dios de verdad, no duerme ni se adormece. Él despierta a los dormidos y levanta a los somnolientos. Resucita a los muertos, cura a los enfermos, otorga vista a los ciegos, endereza a los encorvados, hace hablar a los mudos. Él devela todos los misterios y a ti, solo a ti, hemos de agradecer. Y aun si nuestras bocas se llenasen de himnos como el mar, nuestras lenguas de cantos jubilosos como la multitud de sus olas, nuestros labios de alabanza como la expansión del firmamento, aun si nuestros ojos brillasen como el sol y la luna, nuestras manos se extendiesen como las águilas en los cielos, y nuestros pies fuesen tan veloces como los ciervos, aun así no te agradeceríamos lo suficiente, oh eterno Dios nuestro, ni podríamos bendecir tu nombre, Rey nuestro, ni por una de los millares de miriadas de 10,000 veces de favores, milagros y portentos que tú has hecho por nosotros y por nuestros padres. Desde la antigüedad nos redimiste de Mitzrayim, oh eterno Dios nuestro, y nos libraste de la casa de esclavos. En nuestra hambre nos alimentaste y nos sustentaste con hartura. De la espada nos rescataste.
nos libraste de las plagas y nos extrajiste de numerosas enfermedades malignas. Y hasta ahora nos has ayudado tu misericordia y no has abandonado tu bondad. Por tanto, los miembros que implantaste en nosotros, el espíritu y el alma que insuflaste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca, ellos te agradecerán y te bendecirán, te alabarán y glorificarán por siempre tu nombre. Rey nuestro, pues a ti toda boca ha de agradecer y toda lengua a ti ha de alabar. A ti todo ojo ha de atisbar, toda rodilla ha de doblarse y toda postura ha de postrarse. Los corazones te temerán y las entrañas y los riñones entonarán música a tu nombre, tal y como está escrito. Todos mis huesos dirán, oh eterno, ¿quién es como tú que salva al humillado de quien es más fuerte que él y al pobre y menesteroso de su expoliador? Tú escuchas el clamor de los pobres, atenderás el grito del menesteroso y lo salvarás. Y está escrito, canten jubilosamente al eterno, oh justos, pues la alabanza es propia de los íntegros. En la boca de los íntegros serás exaltado, y en los labios de los justos serás bendecido. En la lengua de los bondosos serás bendecido, y en las entrañas de los santos serás alabado. En las congregaciones de la mirada de tu pueblo, la casa de Israel, pues obligación es de todas las criaturas delante de ti, oh eterno Dios nuestro, agradecerte, ensalzarte, alabarte, glorificarte, exaltarte, enaltecerte y entronizarte, por sobre todas las palabras del cántico y de alabanzas de David, hijo de Yeshai, tu ungido. Y por eso que eternamente se alabe tu nombre, Rey nuestro, el Dios, el soberano, grandioso y santo de los cielos y en la tierra. Pues solo a ti, oh eterno Dios, y Dios de nuestros padres, son propios el canto, la alabanza, el himno, el salmo, la fuerza, el dominio, la victoria, la grandeza y el poder, la exaltación y la gloria, la santidad y la majestad. Bendiciones y agradecimientos son debidas a tu nombre, grande y santo, pues desde siempre y para toda la eternidad tú eres Dios. Amén. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Amén, amén. Baruch Hashem. Y bueno, chicas, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por estar en el club de lectura. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos los que están, que no comentaron, pero aquí están. Y hasta la vista. Gracias, gracias a todas. Gracias y bendecido día para todas. Recuerden adquirir el libro de las 7 mujeres profetas, que es la que vamos a asignar para la próxima, para el próximo club. ¿Va? Chao, gracias. Chao, chao.